Seguimos en Tertulia, estamos en miércoles, es 16 de febrero del año 2022. Nos acompañan Mariela De Marco, Valentina Perrota, Agustín Iturralde y Juan Pedro Mir. Seguimos, vamos a un segundo tema. La decisión del PIT-CNT, que convoca a un paro general de 24 horas para el 8 de marzo, Día de la Mujer, generó críticas de diversos colectivos feministas. El vicepresidente de la central, José Luis López, aclaró que esa movilización programada para el 8M va a tener un componente claro vinculado al Día Internacional de la Mujer y a la vez será una manifestación en contra de los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración sobre las cuales se votará en referéndum el 27 de marzo. Pese a esas puntualizaciones, la medida provocó descontento en la Intersocial Feminista, un movimiento que agrupa a unos 20 colectivos. Una de sus voceras, Valeria Cayani, por ejemplo, declaró hablando con la diaria que la resolución del PIT-CNT implica un retroceso, ya que invisibiliza las reivindicaciones históricas del 8 de marzo. Además, desde la Intersocial Feminista alegan que el paro debería ser exclusivo de mujeres y no un paro mixto. Esto de qué tipo de movilizaciones organizar el 8 de marzo ya había suscitado controversia en el PIT-CNT el año pasado. En noviembre, entonces, el Congreso del PIT-CNT mandató a la mesa representativa a discutir qué era lo que había que hacer en esa fecha. Y el 11 de diciembre de 2021 se aprobó en ese ámbito la idea que ahora avanza, la del paro general. De todos modos, ya en aquella ocasión, en diciembre, había habido distintas posturas. La integrante de FUESIS, Tamara García, manifestó su discrepancia. Dijo que la realización del paro general tradicional no es la medida más saludable porque termina justamente dejando un costado la ausencia de mujeres en los lugares de trabajo, que es lo que se quiere demostrar si se hace un paro solo femenino. ¿Por qué está el tema arriba de la mesa ahora en estos días? Porque el jueves de la semana pasada la medida fue refrendada por una nueva mesa representativa. Varios de ustedes querían comentar este tema. ¿Con quién empezamos? Llama la atención, ¿no? Lo principal que a mí me llamó la atención es la falta de entender por qué la potencia que tiene la gracia, cuál es la gracia de un paro de mujeres, ¿no? Y cómo algunos dirigentes, José Luis López, que fue primero en salir a explicarlo, creo que después, mucho más oportuno, el tema se fue derivando y fueron mujeres sindicalistas las que salieron a dar las explicaciones y a dar la discusión, y creo que mucho más atinadamente, pero como la falta de entendimiento de cuál es la gracia de que el paro sea de mujeres y no que sea solo un paro general, ¿no? Eso que llama la atención. Y segundo, lo que me parece que está en la mesa es, bueno, ¿cuánto la LUC, toda la discusión de la LUC, se come el paro de mujeres? ¿Cuánto el 8M y todo lo que está alrededor del 8M, que no hay ni que decirlo, que es una movilización social enorme, probablemente la más grande que hay en Uruguay, donde hay muchísima gente que no participa en casi ninguna otra organización social, en ningún otro? Obviamente hay una cantidad de colectivos que trabajan todo el año muchísimo por los temas, la reivindicación de la situación y de los derechos de las mujeres, pero también participan muchísimas mujeres que no tienen más militancia, más, pero que encuentran en el espacio del 8 de marzo un lugar para ir, para expresarse, una cosa simbólica que los mueve y que realmente lo sienten. Y obviamente no hay ni que decirlo que en esa masa de miles y miles y miles de mujeres hay mujeres que están a favor de la LUC y hay mujeres que están en contra de la LUC. Entonces creo que hay como dos discusiones en este tema. Uno, el vínculo entre el PIT-CNT y el movimiento feminista, y segundo, cuánto toda la discusión de la LUC se come al 8 de marzo, que me parece que en ese sentido claramente el PIT-CNT parece tener una postura mucho más de, bueno, acá todo hasta el 27 de marzo pasa por acá y el 8 de marzo también va a pasar por nuestra única prioridad en este momento, que es el referéndum de la LUC. A mí me pareció, la verdad, la decisión del PIT-CNT oportunista, pero de lo peor, ¿no? Es decir, la peor versión del oportunismo. Porque, como decía Agustín, la movilización del 8 de marzo, incluida la marcha, porque paros ya ha habido, ¿no?, de mujeres, no avalados por el PIT-CNT, pero sí mujeres que deciden parar masivamente,
Es en este momento, hace ya varios años, la manifestación más grande que se hace en este país, no solo en Montevideo, sino también en el interior. Y los intentos de ciertos sectores políticos de apropiarse de esa movilización han estado desde el principio. Y a mí me parece que los liderazgos masculinos en general, incluidos los del PIT-CNT y los de los partidos políticos, con alguna excepción que en este momento no me viene a la cabeza, pero debe haberla, no terminan de entender de qué se trata el movimiento feminista, cómo funciona en el Uruguay, y por eso meten la pata de esta manera. Sí, porque si bien hay organizaciones feministas que convocan a esta movilización, como a la del 25 de noviembre, en realidad es mucho más espontánea la concurrencia a esa marcha, como dice Agustín. Y allí vamos todas, vamos las mujeres organizadas, las mujeres no organizadas, las mujeres feministas, incluso muchas mujeres no feministas, porque se va por otra multiplicidad de razones. Primero, que el movimiento feminista es muy diverso. Y segundo, que hay mujeres que van por tener el compromiso con la lucha por la igualdad. Y hay otras mujeres que van porque están dolidas, porque hace 2 semanas hubo una violación en grupo y la reacción de parte de la sociedad uruguaya fue penosa, dolorosa, angustiante para muchísimas mujeres, y hablen cocino con las mujeres de su entorno a ver cómo la vieron. Entonces digo, hay una cosa de hartazgo que también lleva a esa marcha. Y a las mujeres que vamos a ir ahí, me incluyo, nos importa poquísimo o nadísima lo que diga José Luis López. Esta manifestación no es del PIT-CNT, nunca ha sido del PIT-CNT, tampoco es de la izquierda, es de las mujeres uruguayas. Y el que no entienda eso es porque no entiende de qué viene el movimiento feminista. Y para terminar, demuestra una vez más aquello que Valentina seguro conoce bien, de que el feminismo y ciertas corrientes del marxismo eran y siguen siendo un matrimonio muy mal avenido. Seguimos. Vamos ahora con Valentina. Bueno, yo creo que esta decisión puede mirarse, bueno, sus aspectos riesgosos, diría yo, y los aspectos positivos. Yo creo que como riesgo se corre el riesgo de que, la agenda principal o la temática principal no sea, bueno, las reivindicaciones históricas del 8M, que se nublen, como dicen ustedes, por otras temáticas. Ese es un riesgo. Y un riesgo también está el tema de la mala prensa que tienen los paros. En general, cuando hay un paro general, digamos, hay gran parte de la sociedad lo que discute es que la utilidad de un paro, las cuestiones que generan. Creo que esos son riesgos, pero tiendo a pensar que tiene cosas muy positivas. A mí realmente me sorprende, no me sorprende porque el movimiento feminista, como decía Mariela, es muy diverso y siempre se está rediscutiendo y reflexionando sobre la práctica política, cosa que me parece muy saludable. Pero sí, yo veo en esta decisión ciertos logros de las mujeres sindicalistas del PIT-CNT en transversalizar la temática de género en la agenda sindical. Y me parece que hay que reconocerlas a estas trabajadoras sindicalistas que han puesto sobre la mesa en sus distintos procesos de que esta decisión se toma, el tema de género. Y yo realmente creo que el PIT-CNT, que es la mayor organización social del país, defina un paro general con la temática que la define, porque define claramente que son los derechos de las mujeres trabajadoras. Incluso he escuchado dirigentes hablar de las mujeres del Citrus, de que van a poner sobre la mesa la precarización laboral de las mujeres. Me parece muy positivo. Y también me parece positivo que si se enfoca el referéndum explicando cómo impactan los 135 artículos en la vida de las mujeres, si por lo menos un día en toda la campaña se va a visibilizar esto, que yo creo que tiene fuertísimos impactos de género perjudiciales para muchas mujeres, me parece también bien. Otra cosa es si en todos estos espacios donde se dice que se va a poner esto sobre la mesa, se aprovecha para poner otras cosas sobre la mesa. Ahora,
convocatoria está centrada en esto, en los derechos de las mujeres trabajadoras. Y el origen del 8 de marzo tiene que ver con diversas situaciones que se fueron dando de luchas de las mujeres obreras. Entonces, realmente no lo veo como una contradicción, lo veo algo positivo y bueno, respecto por supuesto a las otras opiniones. ¿No te convence esa idea, esa que ha estado avanzando en los últimos años, de que el 8M haya un paro solo de mujeres? Sí, esa idea a mí me parece que es muy, teóricamente, es muy, digamos, relevante, porque lo que quiere es visibilizar cuando las mujeres se ausentan de sus ámbitos de trabajo, no solo de trabajo remunerado, sino del hogar y del trabajo no remunerado, visibiliza el aporte de las mujeres. Entonces, que dejen de hacer todos los trabajos que hacen cotidianamente tiene un impacto material. Eso no se logró nunca, no es de este año. Entonces, me parece que eso sí sería una buena medida si realmente hubiera un acotamiento y una cuestión que materialice esa falta de aporte. Eso lo comparto. Ahora, no comparto que porque el PITCNT defina un paro general, se apropie de la marcha, que porque defina que la LUC es parte de su convocatoria, haya mujeres que no vayan a ir a la marcha porque no están de acuerdo con eso. No lo comparto en absoluto. Estoy de acuerdo con Mariela en que la marcha es de las mujeres y que el PITCNT va a acompañar esa marcha, como varias organizaciones más, y no quiere decir, y cada organización va con su proclama, con sus ideas, y eso no quiere decir que la marcha deje de ser del feminismo ni de las mujeres. No creo que ninguna mujer deje de ir porque el PITCNT define que también en su proclama o en su convocatoria incluye a la LUC. Me parece que eso, como bien decían ustedes, es una marcha multitudinaria, y que no creo que por esa participación del PITCNT y porque define un paro general se esté anulando otras participaciones que no comulguen con el PITCNT. No lo comparto. Antes de darle la palabra a Juan Pedro, intercalo un mensaje que llega de la audiencia, el de Jorge, que nos agrega que AFUR, la Asociación de Funcionarios de la Universidad de la República, planteó la reconsideración de esta resolución. O sea que todavía esto estaría abierto. Vamos a ver. Juan Pedro. Dos cosas. Habiendo 365 días del año para plantear paros generales donde el centro sea, recreemos legítimos, justo cae el 8 de marzo, me parece un despropósito. Me parece un despropósito. Yo lo interpreto esta acción como una intención por parte de algunas corrientes del PITCNT hegemónicas por particularmente apropiarse y homogeneizar y hegemonizar los movimientos sociales que en este siglo XXI se desarrollan y crecen muchas veces en formas autónomas y paralelas a la tradicional estructura sindical. Que los sindicatos son necesarios cada día más. Cada día más es necesario sindicatos fuertes, sindicatos que peleen por los derechos de todos los trabajadores. Se ve en la ronda de salarios la diferencia. Si no se perdió más salario en estos periodos en estos años fue porque hubo sindicatos que fueron y laudaron en el Ministerio de Trabajo más allá de las pautas planteadas por el Poder Ejecutivo, gracias a la fuerte sindicalización. Los sindicatos son necesarios cada día más, pero creo que acá hay una intencionalidad política, porque justo el 8 de marzo tomar un lugar donde los varones tenemos que a veces y fundamentalmente el 8 de marzo dar un paso al costado, porque en la lucha de los derechos civiles nosotros varones que por la azar de la genética nos tocó nacer de esta manera, pero tenemos que cargamos sobre nosotros 10.000 años de heteropatriarcado y de machismo, o más. Entonces hay momentos donde, así como en los derechos civiles en Estados Unidos, blancos que acompañaban las movilizaciones afro fueron capaces de incorporarse y acompañar las movilizaciones de Martin Luther King, así como, como cada uno de los actores de los derechos civiles son capaces de identificar que hay una pluralidad. En este momento, el 8 de marzo es el Día de las Mujeres. De las mujeres trabajadoras, estoy de acuerdo, Valentina, pero no es el día nuestro. Tenemos 364 días más para plantear los temas salariales, precarización laboral, pa, luz, de las mujeres, quiera. Porque son pero temas no, salariales de las mujeres. No, claro, y por supuesto. De las mujeres. Pero el 8 de marzo es el día de pero las ¿por qué, mujeres, los varones. No entiendo, Juan Pedro, ¿por qué planteas que el PITCNT son hombres, digamos? ¿No hay trabajadores sindicalizadas en el PITCNT?
Son todos hombres. Por supuesto. Entonces no entiendo por qué, si el PIT-CNT participa, es una intromisión masculina. No lo entiendo. Y además yo no comparto que la lucha feminista sea una lucha solo de las mujeres. Hay que acompañarla, pero hegemónicamente le está cooptando el movimiento. No. Y esto es... Y en Uruguay, la cooptación del movimiento popular por parte de determinadas tendencias tiene 50 años de historia. Y el captar y talar la emergencia de otros actores tiene por lo menos 50 años de historia. Y hay estrategias políticas establecidas, basta de ir a los congresos de los partidos políticos hegemónicos en el PIT-CNT para ver cómo hay una estrategia de hegemonización. Y eso es la palabra hegemonía en términos gramscianos. No está, es política. ¿Está mal? No está mal. ¿Por qué el Partido Nacional desapareció las sectores sociales? Y acá tengo un honroso blanco presente. ¿Por qué la Secretaría de Asuntos Sociales desapareció la influencia del Partido Nacional, por ejemplo, en los espacios trabajadores? Hay una acción de cooptación ideológica. Es natural, es el terreno. Entonces, acá, el PIT-CNT, que no es solo varones, pero sí hay una tendencia claramente masculina y heteropatriarcal, les está cooptando, les cooptó el 8 de marzo. Y me parece que no está bueno. No está bueno como sociedad, no está bueno desde mi visión, en la perspectiva donde los temas de género tienen que estar cada día más presentes, tienen que estar cada día y con autonomía dependiendo, con una autonomía propia más allá de quienes no pertenecemos a los movimientos de mujeres. Desde el respeto, desde el acompañamiento, pero no pertenecemos. ¿Quién va ahora, Mariela o Valentina? Mariela está levantando la mano. Quiero decir una cosita más. Yo creo que la decisión del PIT-CNT es patriarcado en estado puro. Es decir, intentar controlar desde la masculinidad más, más rancia un movimiento que nunca han podido controlar. Yo lo veo así, es decir... Si me permiten un lenguaje más callejero, un topetazo de testosterona. Yo lo veo así, porque además es verdad que hay alguna mujer en el secretariado y en la mesa, pero están desde ayer, o sea, hace 2 años no estaban, o 3 años no estaban. O sea, si algo que el PIT-CNT tiene... es que integra la estructura hegemónica patriarcal de este país, los liderazgos masculinos que se manejan con esas lógicas. No vinieron a hablar con las organizaciones de mujeres. Fuesis ya les dijo el año pasado que era una mala idea hacer un paro general el 8 de marzo, valga la redundancia, y ahora se los está diciendo a Fuesis. Y ellos inconmovibles. Entonces, digamos, me parece que es parte de intentar subordinar la lucha de las mujeres a determinados objetivos políticos de más envergadura, donde lo que importa fundamentalmente es la lucha de clase, y ese es el marxismo, y es la vieja discusión que el feminismo tiene con el marxismo. Pero además, lo peor es introducir un tema de coyuntura, como es el tema del referéndum, en el 8 de marzo. Por supuesto, las mujeres vamos a ir igual, las que estamos con el no. Vamos a ir igual, porque la madurez que tiene el movimiento feminista uruguayo permite que vayamos a ir igual y que no vaya a haber ninguna violencia con las compañeras mujeres feministas que vayan con los carteles del sí. No va a pasar absolutamente nada. Vamos a marchar juntas como hacemos siempre. Pero el intento está, y por eso yo decía, me parece oportunismo de la peor clase. Tú decías, Mariela, que vamos a ir, que las mujeres, sea del partido político que sea, sea de la opinión en cuanto al PIT-CNT que sea, vamos a ir, decías, a la marcha. Pero la pregunta es, ¿qué va a pasar con el paro? ¿Sabe por qué digo esto? Porque hay un mensaje muy provocador acá de Alicia que dice: tenemos una oportunidad inmejorable para que las mujeres, no haciendo paro, demuestren su fuerza. O sea, jugando al revés, ¿no? Dando vuelta la medida esta que se ha estado pidiendo o tratando de imponer en los últimos años, que el 8M sea un paro solo de mujeres. Bueno, como lo que se decreta es un paro general,
las mujeres dicen, bueno, nosotras entonces no paramos. Miren qué vueltita tiene esto. Agustín. No, a ver, yo creo que Mariela y Juan Pedro ahora dieron para mí en el fondo del asunto, más genéricamente, ¿no? Saliendo del episodio concreto de esto, que es cómo, y ambos lo dijeron bastante elegantemente, pero cómo en la lógica político-partidaria de algunos partidos, en particular muy claro el Partido Comunista, está el ir cooptando y ir hegemonizando, la palabra que usó Juan Pedro, algunos movimientos sociales. Y es lógico, en algunos la historia es mucho más naturalmente afín y es mucho más rápido y más natural que sale en eso. Y en otros requiere, eso no es solo con el movimiento feminista, creo que algo parecido está pasando con todo el tema de la marcha de la diversidad, que hay algunos partidos, y en particular el Partido Comunista, que hace esfuerzos denodados por tratar de, me gustó la palabra que usó Juan Pedro, hegemonizar, digamos, alinear las reivindicaciones del movimiento. Creo yo que, obviamente, es muy bueno para ellos, no creo que lo sea para los movimientos, que le quita cierta espontaneidad. Y, bueno, es legítimo, ¿no? Obviamente es legítimo. Yo creo que no es lo mejor para la salud, y no hablo ya del tema del 8 de marzo, que creo que ya está bastante abordado, la riqueza que tiene todo lo que pasa el 8 de marzo en este país, pero como por otros movimientos. Y bueno, y creo que lo que está en el fondo, si tenemos que hay una discusión de fondo de todo esto, es, bueno, ¿hasta dónde estos partidos logran alinear política partidariamente, no política, porque la respuesta es todo político, claro que todo es político, pero no todo político partidario, alinear política partidariamente y subordinar algunos movimientos sociales política partidariamente? Valentina, sí, me imagino, dale. No, sí, yo realmente creo que la lucha feminista es una lucha de toda la sociedad. Yo no creo en esa visión segregacionista o de gueto, de que solo las feministas la podemos llevar adelante, sería imposible hacerlo. Yo creo que es muy válido que el movimiento sindical acompañe esta lucha, siempre y cuando, vuelvo a repetir, su proclama hable sobre los derechos de la precarización, sobre los derechos laborales de las mujeres, sobre cómo afecta la LUCA a las mujeres. No lo veo así como lo están viendo ustedes, a mí me parece muy positivo que se acompañe esta medida. Lo que quiero señalar también es que podemos pensar y reflexionar, y quizás este debate nos lleve a reflexionar si el paro es la mejor medida, digamos. Quizá a mí me serviría más que los varones que paran vayan a cuidarle los niños a todas las mujeres que tienen que cuidar niños, o que vayan a limpiarle las casas y hacer todo el trabajo doméstico que no realizan en la mayoría de los varones a la par de las mujeres. Si yo tuviera que proponer una medida, quizás propondría esa y no que paren para ir a la marcha. Pero el paro es, sin lugar a duda, una de las herramientas más importantes que tiene el movimiento sindical para poner en agenda los temas. Entonces, a mí me parece bien que el BITNT defina que los derechos de las trabajadoras y visualice situaciones que en la vida cotidiana no se visualizan, como por ejemplo esto, los impactos de género de la luz. Me parece positivo, la verdad, no veo ninguna maniobra detrás. Y además quiero destacar el trabajo de las sindicalistas, Camila Cachaca, otras compañeras que han salido a defender, como ustedes decían, la posición, defendiendo que esta decisión no la tomaron tres varones en un cuarto encerrados a espaldas de todo el movimiento sindical. Se tomó junto con las trabajadoras y se fue tomando los distintos sindicatos que llevan eso al Congreso. No se tomó tampoco en la mesa representativa de ayer o anteayer. Entonces, la verdad es que no veo por qué invisibilizar a las mujeres sindicalizadas que también tomaron esta decisión. Espero que se haya escuchado bien. Logramos sortear el inconveniente técnico que había bloqueado el audio de todos los participantes de la tertulia que se encuentran a distancia. A puro, ¿cómo decirlo?, trabajo artesanal. Me convertí en operador de audio yo acá, con un micrófono, lo hiciste muy bien, Emiliano, con los parlantes de mi laptop. Bueno, con algún momento en el que vieron que aparecían acoples, pero bueno, creo que salió. Y tengo la impresión de que se entendió. Vamos a ver si para el último segmento, desconectando a todos y empezando de vuelta, arreglamos ese libro.